Dispuso Dios en su sabiduría revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad. El Evangelio del Día, en voz de Monseñor Enrique Díaz, a través de Radio María, voz de esperanza. ...27 de octubre, Evangelio de San Lucas 13:22-30. En aquel tiempo Jesús iba enseñando por ciudades y pueblos mientras se encaminaba a Jerusalén. Alguien le preguntó: Señor, ¿es verdad que son pocos los que se salvan? Jesús le respondió: esfuércense por entrar por la puerta, que es angosta, pues yo les aseguro que muchos tratarán de entrar y no podrán. Cuando el dueño de la casa se levante de la mesa y cierre la puerta, ustedes se quedarán afuera y se pondrán a tocar la puerta, diciendo: Señor, ábrenos. Pero él les responderá: no sé quiénes son ustedes. Entonces le dirán con insistencia: hemos comido y bebido contigo y tú has enseñado en nuestras plazas. Pero él replicará: yo les aseguro que no sé quiénes son ustedes. Apártense de mí todos ustedes los que hacen el mal. Entonces llorarán ustedes y se desesperarán cuando vean a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y ustedes se vean echados fuera. Vendrán muchos de oriente y de poniente, del norte y del sur, y participarán en el banquete del reino de Dios. Pues los que ahora son los últimos serán los primeros, y los que ahora son los primeros serán los últimos. Palabra del Señor. Los humanos siempre nos estamos preocupando por cosas secundarias. La pregunta que le hacen al Señor nos puede parecer muy interesante. ¿Es verdad que son pocos los que se salvan? Quizás también nosotros estemos interesados en saber el número de los que entran en el reino de Dios. Los hermanos protestantes con frecuencia aducen cifras donde solo caben ellos y descartan a todos los que no son de su congregación. Con tan solo pertenecer a su grupo, ofrecen la vida eterna. Pero Jesús va mucho más allá. No responde números como si estuviéramos buscando un promedio para no salir reprobados. Cristo pide y exige coherencia en la vida. A veces damos la impresión de ser cristianos esperando la última tablita que nos alcance la salvación, cuando toda nuestra vida hemos vivido alejados del Señor. No basta hablar, no basta estar cerca, no basta ponerse vestidos. Hay que vivir conforme al Evangelio. No se trata de hacer lo mínimo, se trata de una entrega total. No se trata solo de decir Señor, Señor, sino de responder con fidelidad al Señor y a su proyecto. Quizás nos hemos detenido muchas veces en buscar elementos que nos aseguren una salvación, pero nos hemos olvidado de lo que es más importante en el Evangelio: participar en el plan de salvación que Dios ofrece a todos los hombres. Más que preguntarnos cuántos se salvan, deberíamos preguntarnos qué estamos haciendo nosotros para que este sueño de Jesús alcance a todos los hombres y mujeres de todos los pueblos y naciones. No es que vayamos a conquistar a otros, es que queremos hacerles partícipes de la riqueza y de la alegría que nos ha dado el Señor Jesús al habitar en medio de nosotros. Las palabras de Jesús son muy claras: todos ustedes que hacen el mal no podrán participar del reino de los cielos. Que no merezcamos esta condena de Jesús, sino que escuchemos sus palabras: vengan, benditos de mi Padre. Jesús exhorta a sus interlocutores para que se esfuercen en tomar conciencia de las exigencias que implica seguirlo: capacidad de transformar la vida mediante el arrepentimiento y la reconciliación, total fidelidad a él y a su proyecto, y optar por la puerta estrecha, por el camino de la salvación del ser humano. No basta solamente beber y comer ocasionalmente con Jesús, hay que compartir su vida y destino, cuyo símbolo es la comunión de la mesa con todos los humildes y sencillos. El Señor te bendiga en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.